Yeah, a lot of people. Which one was the other that? Okay, I can remember now. See, yeah. And ¿ya listo, Rafa? sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ahorita en unos 5 minutos comienzo. Les introduzco a André para que lo conozcan un poquito más. Nada más estoy dando pues tiempo de cortesía para la gente que apenas está llegando y así. Okay. Está bueno, esperando. Esperamos. Gracias, gracias. Voy a quitar el audio para no interrumpir. No te preocupes. Okay, yeah. So, in 1 2 minutes, let's start. Perfecto. Ah, so, André, are you ready? Let's start. Yes.
Yes. Perfect, perfect. So let me cancel my video. Stop video. Yeah, I think maybe this. Yeah, okay. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si tardes, ¿no? Como dicen, tardes ya. Les quiero presentar. El día de hoy vamos a tener a Andrei Bachmago. Andrei, él es un... Ay. Fuck. I think that maybe... Yeah. Bueno, Andrei, él es un técnico bastante, bastante bueno. Él el día de hoy nos va a compartir de su tiempo. La verdad se ha tomado la molestia de estar con nosotros el día de hoy. Él nos está haciendo este streaming directo desde Rusia, Moscú. Bueno, desde Moscú, Rusia. Él trabaja, bueno, él hace cursos con Articon. Él es speaker de Articon. Articon es un centro de distribución que tiene oficinas en Europa, que tiene oficinas en Rusia, que tiene oficinas en gran parte de Asia. Y la verdad, él es un técnico en la parte digital muy bueno. La verdad, yo lo he estado siguiendo desde hace tiempo. Es una cosa increíble todo lo que hace. Tiene demasiado talento. Entonces, el día de hoy nos va a compartir un poco acerca del módulo de creador de sonrisa. Es un tema que hemos decidido a última hora, ya que nos los han solicitado bastante, inclusive la misma parte de otras compañías me han contactado y nos los han solicitado. Entonces, creo que para mí es un tema bastante, bastante bueno, porque hay muchas dudas acerca de esto. Hay demasiadas, demasiadas dudas acerca de esto. Entonces, pues bueno, Andrei, bueno, el día de hoy yo les voy a estar traduciendo todo lo que comenta Andrei. En caso de que lleguen a tener alguna duda, por favor escríbanla. Yo se la voy a comentar a Andrei con todo gusto. Y bueno, Andrei, here you have the mic. So let's start. Okay, thank you for introduce. How do you hear me? Is everything okay? ¿Qué tal? ¿Todos lo escuchan? ¿Todo está bien? Great. Okay. So I'm very glad to have possibility to share with you some of my experience with digital workflow. ¿Qué tal el día de hoy? Tengo el honor de presentarles todo lo que es acerca del flujo digital de trabajo. So today our topic is another that we expected, and we will talk about Exocad Smile Creator Model. El día de hoy nuestro tema cambió un poquito, pero vamos a hablar acerca del módulo creador de sonrisa de Exo. I'm sorry for this, and about Artex virtual assistant, we will talk in the future. Una disculpa por esto que hayamos cambiado, pero acerca del módulo de Artex lo vamos a platicar seguro en el futuro. So let's start our case. Así que vamos a comenzar nuestro caso. Share with my screen. Voy a compartir mi pantalla. Yeah. This is the Exocad dental database. Esta es la base de datos de Exocad. And for the first, I will choose client. Client will be Articon. Why not? Because this smile design case is the my case. El cliente que vamos a escoger el día de hoy es Articon. ¿Por qué no? Porque este es mi caso que trabajaremos hoy. I'm doing a lot of tests with my jobs. Yo hago muchos tests, bueno, pruebas con mis trabajos. Okay, so patient, this is. And I will choose on the upper jaw in job definition. Ahora voy a escoger en el maxilar lo que voy a trabajar. From seven teeth, I'm choosing.
pontic, anatomic pontic. Desde el 17 escojo pontico anatómico. And nothing else. Y nada más. Okay. And choose it from 7 to 7 teeth. Y lo escojo del 17 al 27. It's not matter when the dentist asks me to make 6 upper teeth. No hay problema cuando el dentista me pregunta que nada más quiere hacer 6 dientes. Because when I will create some design for him and send to look at this design. Porque al final cuando lo hago y veo el diseño. And he will say me, okay, let's add also another teeth. Okay, y cuando lo mira dice, vamos a ver los demás dientes. But if I will not have these teeth in job definition. Pero si no los tengo estos dientes en la definición del trabajo. I will need to close the case, add teeth here, and start it again. Y entonces voy a tener que empezar de nuevo poniendo ahora esos dientes. That's why always I choose from 7 to 7 teeth. Es por eso que siempre escojo del 17 al 27. No matter how many teeth dentist ask me to design for him. Sin importar cuántos dientes el dentista me pregunta que voy a trabajar. On lower jaw, I need to choose antagonist. And one teeth, I choose on lower jaw. Y en el mandibular, tengo que escoger mi antagonista. Yo nada más escojo un solo diente. Maybe you know that somebody choose all teeth on lower jaw as antagonist. I don't need it. Y realmente conozco a gente que escoge todos los dientes en el antagonista, pero no lo necesito. It's enough to choose only one teeth. Es suficiente con solamente escoger un solo diente. Okay. And I need to choose scan mode. Scan mode has a difference. Y después tengo que escoger mi forma de escaneado. Esto es diferente. Only in two ways. Solamente en dos formas. If you scan your models combined with hands. Si yo escaneo mis modelos combinados o incluyendo. Or you scanning the articulator. O yo lo escaneo en un articulador. It's the only the strategy for the lab scanners to move the models for occlusal scan. Esto es solamente una estrategia que hace el escáner para moverse y poder escanear esa oclusión. Also, I want to add that two stone models in articulator A not mean that you will get the correct position of models in physical articulator and in virtual articulator. Si yo escojo, por ejemplo, mis dos modelos en el articulador A, no quiere decir que van a estar posicionados de forma correcta en mi articulador virtual. But in Amangirwach Ceramind, with scanner Ceramind map, it works. Pero en nuestro escáner CeramilMind, perdón, en nuestro software CeramilMind con el escáner CeramilMap, increíblemente funciona. All other scanners can't make position correct of models from physical to virtual. En otros escáneres de otras compañías no podemos lograr esto. But some of the scanners have special workflow, special protocol to do it. Pero otros escáneres sí tienen una forma de hacer este protocolo de trabajo para lograrlo. I know that scanners made it, scanners CirconSem and CIFX can do it. Por ejemplo, yo sé que los escáneres de CirconSem o los escáneres de Medit lo pueden lograr. For all other scanners, I create workflow that will help to make your workflow individual. Y de los otros escáneres, he trabajado en un protocolo para poderlo hacer de forma individual para cada uno. But as I said before, we will talk about it in future. Pero esto me gustaría que lo viéramos posteriormente para que puedan ver este tipo de trabajos.
So in this case, I will use intraoral scans. En and este we can scan them like Tuxtone's models. En este caso, se escaneados intraorales y los vamos a trabajar como dos modelos en oclusión. So it's not matter what I will choose. Nada más, wait, Andre, I got a message. Everyone, sí, perdón, todos están viendo la pantalla. No sé si me puedan escribir, de favor, por el texto, por el chat, si tienen posibilidad. Si ven la pantalla de forma correcta, lo que está viendo ahorita Andre. Ah, perfecto. Entonces, sí. Creo que Andrés López, checa tu pantalla, creo que no sé si está mal configurada o algo estamos haciendo mal. Ya, yeah. Sorry, Andre, it was a message. Don't worry. And from here, I need to choose save and create project on my laptop. Ok, y ahora le damos guardar y hemos creado nuestro proyecto en la laptop. And from now, it's available actions and I will open design. Vale, y ahora que se han abierto las opciones, vamos a ir directamente al diseño. Ahora estamos utilizando la versión 2.4 de ExoCAD, la PlopDip, que es la última. And for this case, software asked me to upload Aperture. Ahora el software me está pidiendo que cargue el maxilar. I need to find my upper jaw scan. I found it and open. Entonces encuentro mi maxilar. And after I need to upload the antagonist scan. This is the lower jaw. Y luego cargo mi antagonista, que en este caso es el mandibular. First step that I need to do. Called adjust scan data orientation. Ahora lo que tengo que hacer es ajustar la orientación de los datos escaneados. And this is very important to check correct data orientation. Y esto es muy importante checar que la orientación está de forma correcta. In any case, no matter which construction you will choose. En cualquier caso, no importa qué construcción vas a hacer. If you have orientation like this. Si tiene la orientación de esta forma, or like this, o de esta forma, or like this, o de esta forma, your occlusion will be incorrect. Tu oclusión va a ser incorrecta. It will be impossible to run the virtual articulator. Va a ser imposible correr el articulador virtual. You will get some troubles, some errors, and you'll need to come back to start of this case and correct scan data orientation. Vas a tener algunos problemas con ciertos valores, entonces lo mejor será regresarse y corregir la orientación de los datos escaneados. I will show you how it works. So, les voy a enseñar cómo trabaja esto. Especially do wrong orientation. Vamos a hacer una orientación especial de la forma incorrecta para que vean. I choose next. Escogemos next. La parte siguiente. And when I will choose teeth, y cuando ponemos los dientes, you can see ustedes that pueden something ver is wrong. Que algo empieza mal. If you see something like this, si ustedes ven esto, stop your work, paren el trabajo, go to expert mode, vayan al modo experto. And if you see this tool, y si ustedes ven eso, ese parámetro, you need to check it. Tienen que checarlo. But if you have any crowns, inlays, veneers, pero si ustedes tienen algunas coronas, inlays, incrustaciones, sometimes you need just to delete constructed parts. Tienen que eliminar las piezas construidas. And after this, as you can see, this is incorrect occlusion visualization. Si ustedes ven, esta es oclusión incorrecta. So, go back and
choose correct candidate orientation. Regresen very important. Y escojan la orientación de la forma correcta. Okay. So from here, we go back to the wizard. Aquí vamos a regresar. And let's run the Smile Creator module. Y vamos a correr ahora el módulo de diseño de sonrisa. This is add-on module for ExoCAD. Este es el módulo especial de ExoCAD. Also available as the standalone module. So you can buy only the Smile Creator and work with this. Y este es un módulo que si lo compras nada más puede, te permite trabajar esto. But I don't know who will do this because this module is only add-on and for me this is not the tool for the work. Y para no sé quién haga esto, pero por ejemplo para mí este módulo solamente es un add-on, ¿no? Es un adicional. Para mí no es el trabajo o el workflow que nos permite hacer. For me, Smile Creator is important only from one thing. Para mí solamente este módulo me es importante en una sola cosa. Calibrate position of photo to scan. Te calibra la posición de la foto al escaneado. All other features of Smile Creator for me, it's no matter. Pero posteriormente para mí este módulo no es importante. So, now let's start. We see here two images. Aquí en esta parte vemos dos imágenes. Smile image and retracted image when dentist make some retraction for teeth. En la primera vamos a cargar la imagen normal del paciente sonriendo y en la segunda vamos a cargar la imagen donde el doctor le pone los retractores y toma la fotografía. Very important to dentist to make these two photos with similar position of the head patient. Es muy importante que cuando tomen las fotos, el paciente tiene que tener la misma posición de la cabeza. And also, he need to position his camera similar also. Y también es importante que el doctor posicione la cámara en la misma posición cuando tome la foto. Because if the patient will move a little bit his head in any movement, in any way. Porque en cuanto el paciente mueva la cabeza en cualquier movimiento. Or if the dentist will move his camera. O el dentista mueve su cámara. You will never combine these two photos. Nunca podrás combinar estas dos fotos. That's why I always, when I got the photos from dentist, I'm used only one image, the smile, not retracted image. Es por eso que cuando el dentista me manda las fotos, yo solamente escojo la imagen donde sonríe, no escojo la imagen donde está con los retractores. Because only one dentist from the 10 knows these rules for photo. Porque solamente uno de cada 10 dentistas conoce estas reglas. And we need to create workflow rational and easier. Y tenemos que crear nuestro workflow de una forma más fácil. Why I need to call him and said you need to make new photos of the patient, you need to call him to office. Es por eso que yo necesito al doctor que le marque al paciente y necesitamos esas fotos. No one will work with me if I will say something like this. Porque si le pongo un protocolo estricto de trabajo, nadie va a querer trabajar conmigo. So, in our workflow, we working at first with photo of the smile. Así que en nuestro flujo de trabajo vamos a trabajar primero con la foto de la sonrisa. It's much more important than retracted image. Es mucho más importante esta que la imagen con los retractores. Yes. So here we see two images. Así que aquí tenemos dos fotos.
And first image is made with the smartphone. La primera foto está hecha con un smartphone. And I will show you that sometimes we can work with the huge and big price cameras, but sometimes we can work with only smartphones. Y aquí les voy a enseñar cómo podemos trabajar tanto con una cámara muy, muy novedosa como con un teléfono celular. Let's upload the photo from smartphone. Vamos a cargar la foto del smartphone. This photo was made with Huawei P20 Pro. Esta foto fue hecha con el Huawei 20 Pro. Why I choose this smartphone? Because this smartphone has the lens with free optical zoom. ¿Por qué escojo esta foto con este celular? Porque este celular es el que tiene sin zoom óptico por parte de cuando hace la foto. Yes, so let's choose similar position of the teeth on photo and scan. Vamos a escoger la misma posición de los dientes. I will choose on canine. Cojo el canino. And also here. Y también aquí. 2 points and press next. 2 puntos y siguiente. And now we see the future of our workflow when the AI will integrate in our software. Y ahora vemos lo que va a integrar nuestro software en el futuro. From year to year, I see that combining of photo and 3D scan becomes much more easier and easier. Cada año veo que la combinación entre el escaneado intraoral y la foto se hace más fácil y más fácil. I just need a little bit change the position of points. Solamente necesito cambiar ligeramente la posición para poder empalmar bien la foto. Also, you can see that I'm rotate this photo. También ustedes pueden ver que estoy rotando un poco esta foto. And if I click mouse button, y si aplico mi clic derecho de la foto, digo del mouse, I will rotate the scan. Estoy rotando el escaneado. So it's important that position of this photo is locked. Es importante que la posición de esta foto está bloqueada. And we need to find the best align of photo and scan. Necesitamos encontrar la mejor posición de la foto hacia el escáner. Bueno, el escaneado. How I check it? ¿Cómo yo lo checo? I'm going to the groups in left upper position. Voy hacia donde están las mallas que tenemos en la parte izquierda y selecciono la imagen. And make it hidden and more opaque. Y la escondo y después la hago más opaca para poder verlo. And we will see the deformation. Y podemos ver que la información. Also, how I do it? On the keyboard, I press English E, image. Y además, presiono el teclado para poder esconder la imagen. I click it and check how it looks when I click it fast. Y checo cómo se ve cuando lo oprimo rápidamente. So, in this case, you can see that we get 100% of combination. Y aquí he checado que tengo una combinación del 100%. It is absolutely correct. Está absolutamente correcto. On all teeth from 7 to 7. Está alineado de forma correcta desde el diente 17 hasta el 27. And this photo we can use for Smile Creator.
Y esta foto es la que podemos usar para el módulo de creador de sonrisas. But sometimes you will see that you can combine together two incisors and all other teeth is different and you can't combine it. Y a veces nos va a pasar que los dos centrales sí embonan, pero los demás no se encajan en ninguna forma. It means that the lens focal length is too wide. Eso quiere decir que nuestro lente de la cámara es demasiado amplio. Or the zoom is too huge. O el zoom es demasiado aperturado. The best focal length for dental photo, for portraits, for a small creator. El mejor lente para crear de fotos para crear este tipo de contenido is 100 millimeters. Es el de 100 milímetros. And 100 millimeters is the most popular lenses for dentists. Y el 100 y el lente de 100 milímetros es el más popular para los dentistas. So now let's look how it will combine it with photo. Y ahora vamos a combinar la otra foto with a camera Canon 6D Mark II. Con una cámara Canon EOS 6D Mark II. And this is the focal length. Y ese es el lente que uso, 100 milímetros. And here we see sorry, Andre, I got a question. Can you can we see again the parameters you use for the photo? I will send the photo with parameters for that I choose. Or okay, I can open this photo. I think it will be faster. Okay. Nos va a compartir los parámetros que él utiliza para tomar las fotografías. Important for me as a dental technician. Dice, no es importante para mí siendo como técnico dental. This is Russian language. Sí, no, esto está en ruso, esto no va a volver loco. But I think you understand this. F, this is the... sí, creo one. Que el... Me parece que el primero es apertura y el segundo es obturación. Yes. ¿No? This is the best parameters for photo for small creator. Estos son mis mejores parámetros para este tipo de fotos. De todas formas, ya le tomé captura de pantalla. No se preocupen, se las voy a mandar. And here we can see the details all on all other the face. Y ahí podemos ver todos los partes de la cara. Also, it's important not to get the focus on the nose. Okay, no, es importante no tener tanta concentración en la nariz. It must be on the eyes or on the teeth. Tiene que ser más en los ojos y en los dientes. Yes, and also for us as designers, much more important to get focus on the teeth. Ahí, claro, es muy importante tener mucha concentración en los dientes. Okay, let's try to combine it. Vamos a combinarlo. Similar on the canine. La misma parte en el canino. And on the other side. Y en el otro lado. Press next. Presionamos siguiente. Something goes wrong. Y algo se fue mal. We can see that photo and scan absolutely incorrect combined. Pueden ver que esto pues, no está combinado de ninguna forma correcta. So I hope that in future AI will help not to focus on this. Así que me doy cuenta que no está embonando de la forma correcta. Yes, so I need to rotate the scan. Listo, rotar un poco el escaneado. And rotate photo. Y escalar un poco la foto. Let's check. Vamos a checar.
Something looks not good on this side. Algo no se ve bien aquí en la parte del premolar. I will change the rotation of jaw. Voy a checar con la rotación. Now it's better. Ahora está mejor. But we see that some of contours are not so good. Pero algo, ahora vemos que algunos contornos no están del todo bien. Especially on this incisor's edge. Vemos que más que nada en la parte incisal del diente. I will also, I want to add that you need to get photo in time when patient, when dentist make scan, and in this day he need to make a photo. Ahora, lo que yo les recomiendo es cuando el paciente se va a tomar o el doctor toma el escaneo intraoral del paciente, ese mismo día tiene que tomar la fotografía del paciente. Because this scan was made maybe 6 months ago. Porque este escaneado fue hecho hace 6 meses. And photo was made 3 months ago. Y la foto fue hecha hace 3 meses. And I know that I have the Bruxism. Y yo sé que yo tengo bruxismo. That's why we see that the edge of the incisor I just destroyed. Y es por eso que yo sé que ese borde incisal de mi diente lo destruí. So sometimes when you got the photo and the scan and trying to combine it. Es por eso que a veces cuando queremos tener los dos archivos y combinarlos. And don't understand why something is wrong. Y no entendemos por qué algo está mal. Just ask the dentist when he made scan or impression and which photos he sent to you. Y hay que preguntarle al dentista cuándo hizo el escaneo y cuándo hizo la foto. When this photo was made. Entonces, aquí nos damos cuenta cuándo se hizo la foto. And maybe it has difference between photo and scan. Entonces tenemos la diferencia entre la fotografía y el escaneo. So, let's go for next. Así que vamos a dar siguiente. No, I make a mistake because I choose the retracted image, not the smile image. Aquí cometí un error porque utilicé la foto con retractores y no la de sonrisa. That's why we see the scan in front of the photo. Y es por eso que vemos que la foto está adelante, perdón, atrás del escaneo. But on the photo of the smile. Pero la foto de la sonrisa. It's much more important for me to see the scan behind the photo. A mí me importa más tener el escaneo atrás de la foto. For me is important the position of upper lip and lower lip. Para mí no es importante tanto que tener dónde está el escaneo. A mí me importa más la posición de los dientes. That's why I will do it again with correct menu. Okay. Can you hear me? Is everything okay? Yeah, we can hear you. Okay. Let's go. And next, I need to draw a lip line. I need to, on this step, I will cut the photo with two parts. Aquí en este punto voy a cortar la foto en dos partes. And program recommend me to choose the position of lips. Y el programa me recomienda escoger, posicionar donde están los labios. But if I know that I will change the vestibular volume of the teeth. Pero como yo sé, la parte del volumen vestibular de los dientes. I know it will change the position of upper jaw, upper lip.
Entonces yo sé que hay veces que puede cambiar la posición del labio de arriba. So sometimes I ignore the position of lip. Entonces en ese punto yo ignoro la posición del labio. And make it horizontal, I think. Y lo hago horizontal. Mm-hmm. Or if I need to change the smile. Smile. O si necesito cambiar la sonrisa. Position of the teeth and change the the position of the lower lip. I'm also sometimes ignore the. When you open the occlusion. Yes. Sí, entonces en el caso, por ejemplo, video. También igual ignora este parámetro cuando él va a abrir igual la oclusión. Because I know with my new design when we will put the mock-up in the mouth. Porque sabemos que cuando hacemos este diseño vamos a tener conflictos con la boca. 100% that patient will smile much more open and normalmente después de hacerse una restauración el paciente va a abrir y va a sonreír mucho más. Yes. Let's go next. Also, this Smile Creator module helped me to create Además, este módulo me va a ayudar a crear horizontal plane, mi plan horizontal alineado con los ojos. I'm click on the eyes. Le doy clic en los ojos. We see that image has a little bit move. Rotate. Y entonces vemos que la imagen se ha rotado ligeramente. But remember that the position of photo combined with scan is locked. Pero recordemos que la posición en la cual se ha empalmado la foto y el escaneado está bloqueado. This is only the rotation. Esto solamente es una rotación horizontal. So, I'm never using any guides. Yo nunca uso ninguna guía. Because in the real life, we never find absolutely symmetry. Porque en la vida nunca vamos a encontrar simetría perfecta. And our eyes see this symmetry and understand that this is not the real. Y entonces cuando nuestros ojos ven esta simetría, entienden que esto no es real. So, let's hide it. I choose left click mouse button and holding the left, press right. Entonces lo que hago es que sostengo el clic izquierdo de mi mouse y doy clic con mi clic derecho. These guides sometimes I'm using, but in my case, I think it's not helpful. A veces yo uso estas líneas, pero en mi caso creo que no me va a beneficiar. Because in my case, we see asymmetric position of lips. Porque aquí en este caso tengo una posición asimétrica de los labios. So we will improvise. Así que vamos a tener que improvisar. And after this, I'm closing the Smile Creator module. Entonces aquí ya cierro yo el módulo. Okay. So now we see that we have Smile Creator lines. Y ahora vemos que tengo image. La imagen del Smile Creator con la foto. And we have this button, Smile Design View. Y luego tengo esta vista de diseño de la sonrisa. This is the calibrated position of scan and photo. Esta es la posición calibrada del escaneo y la foto. And from here, we start to design aesthetics. Y entonces aquí empezamos a diseñar nuestra estética. Yes, I think I will close distance and choose biblioteca. Entonces vamos a escoger la
Biblioteca. In English, this is library. Yeah, I think you say it in Spanish, right? Yes. Nice. Okay. I don't like how looks this color to smile, so I will hide it. No me gustó cómo se ve el color del True Smile, nada más lo voy a esconder tantito. And from here, I need to choose the library of these. Y aquí voy a escoger mi librería. I won't say that I'm always working fast. Y voy a decirles cómo es que yo trabajo más rápido. Because in 21st century, our patients want to get the result very fast. So dentists also want to get the result fast. Así que porque es como este siglo 21, todos quieren que sea rápido esto. That's why I have the formula for the best fast design. Así que tengo una fórmula para hacer el diseño más rápido. And so I will share with you my formula. For y esto es lo que les voy a compartir con ustedes, mi fórmula. When we work with female scans and female with a female. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con una mujer. One of the best forms for design. Una de las mejores formas para diseñar. AIDA. Es en la biblioteca AIDA. I will show you. Les voy a enseñar. Always, when I work, I'm starting from designing three teeth. Siempre cuando empiezo a trabajar, empiezo diseñando solamente tres dientes. One incisor. Un incisal. Second incisor. El lateral. Y el canino. I will position it on the jaw. Los posiciono en el trabajo. I will also some. I will show you. I'm just doing something like this. I move all other teeth. Muevo todos los dientes del otro lado. Away from the working area. Lejos de nuestra zona de trabajo. Only three teeth to start the design. Solamente vamos a empezar a diseñar con tres dientes. And I start to position these three teeth. Y empiezo a posicionar estos tres dientes. This form, AIDA, as you can see, have a good texture. Si ustedes ven, esta biblioteca de AIDA tiene muy buena textura. And only things that we need to do. Y las cosas que tenemos que hacer. Is to scale this form. Tenemos que escalar esta forma. Integrate it to the gum position. Integrarla hacia la posición de la encía. And medial distal position. Y en la posición mesial distal. Because if we plan in here something like crowns or veneers. Porque si intentamos crear algo como coronas o carillas. I will show you. If we will choose Smile Creator guidelines. Porque si usamos, por ejemplo, las líneas del Smile Creator. That my central line of incisors. Mi línea central para los incisales. Goes wrong. Se ha ido completamente mal. But it's normal. Pero es normal. A lot of cases I'm designing every day and see something like this. Y todos los días yo diseño casos y veo cosas de este estilo. And usually our patients don't worry about it. Y normalmente mis pacientes no se preocupan por esto. And if the dentist will say to me, you need to position the central line vertical, I can't do this. Y por ejemplo, cuando los doctores me dicen, tienes que posicionar tu línea central como te lo indica, no lo puedo hacer. Because he will never prep the teeth to get here aesthetic design. Porque así él nunca va a tener un diseño estético como lo necesitamos. So the first rule that I'm follow is to correct position in medial distal
La primera regla que yo sigo es primero corregir la posición mesial distal. So, I position the first teeth. Posiciono los primeros dientes. And when I think it's okay, y cuando, add second. Cuando creo lateral. Que está bien, empiezo a añadir el lateral. Mm-hmm. And position it. Y lo posiciono. And scale also. Y lo escalo. Check with photo. A lot of time I combine and look how it looks. Hay veces checo cómo se ve. Photo with scan. La foto con el escáner. Also, on this stage, I'm doing something like this. Y entonces checo cómo se ve de esta forma. So, AIDA. Why AIDA? Así que AIDA, ¿por qué la biblioteca AIDA? Because this form is already good. Porque esta forma de por sí ya es buena. But I can do it also better. Pero creo que lo puedo hacer inclusive hasta mejor. I'm choosing the free form. Uso la forma de diseño libre. Sorry, Audrey, I know my people. I know the people that see this kind of stuff. They will ask me that they don't have the AIDA library. Where they can find it? I think we can talk about it after this webinar, because this is add-on libraries that selling a lot of people. Okay, perfect. We can try to find it in ExaGuard Experts, or we can talk about it, and maybe we will find some way for me to share with you these libraries. Oh, perfect. Thank you. Sorry, because they will ask me, and I know this. So let's continue. Sorry. Yes. So this form is already good, but what I don't like, this is too flat anatomy in vestibular volume. Como les decía, este es bueno, pero hay algo que no me gusta. Esta parte de la anatomía es muy plana. So I will hold the cusp tips. Así que voy a tomar donde se toma la parte de los dientes. Choose tooth parts. And escoger tooth parts. Bueno, parte del diente. And now I can correct. Y entonces ya puedo yo corregir. The vestibular volume. El área vestibular, el volumen vestibular. As I want. Como yo quiero. Also, when I need to change the form of these teeth, it's easy to do. A veces cuando necesito modificar la forma de los dientes, es fácil. I choose ridge. Escojo ridge en ExoCAD en español creo que es no me acuerdo, bueno, ridge. Just remember the position of this button. Sí, acuérdense la posición. It's the smallest part of the teeth. Cresta, gracias, doctor Roberto, cresta. Sí. Ok, ¿seleccionan cresta? So, I'm just, if I want to make the teeth older, si quiero hacer los dientes más viejos, I will move the distal part of the teeth, voy a empezar a mover la parte distal del diente, in lower position, hacia una parte más baja. Or if I want to make a more quadrate form. Y si los quiero hacer de una forma más cuadrada. I will move it mesially. Los muevo nada más de la parte distal. So this form is very comfortable for changes. Esta forma es muy confortable para hacer esos cambios. Or if I want to make this form more triangular. O si los quiero hacer más triangulares. What I will do? Just also ridges. Uso cresta para disminuir acá. And make changes here.
Y hago nada más estos cambios. This is the micro changes. Estos son micro cambios. That change your vision of the teeth. Que hace cambiar tu forma óptica de cómo ver el diente. And this is easy to do, absolutely. Y esto es fácil de hacer, absolutamente. That's why I love AIDA form. Es por eso que es de lo mejor la biblioteca AIDA. But as I said before, this is the female form. Pero como les decía antes, esta es una biblioteca de mujeres. Also, I want to show you second form that I'm usually using when I work with female teeth. Les voy a enseñar la otra biblioteca que yo uso cuando no tiene que ser una mujer. This library based on the anteriores from Jan Haito. Esta biblioteca está guiada de los del libro de anteriores de Jan Haito. It called series 11. Uso el CRS 11. UAF means female. UAF significa que es de mujer. Mm-hmm. And this is the F-adin form from the anteriores picture. Y esta es la forma que sale de la conferencia de anteriores. From Jan Haito. De Jan Haito. This is the second form that easy to work. Esta es la segunda forma que para mí es muy fácil de trabajar. And one, my dentist said that this is the Formula One. Y uno de mis dentistas inclusive dice que este es el Fórmula 1. He loved Formula One. Él ama Fórmula 1. Yes, so this is also easy form to adapt in any case with female teeth. Este es también una biblioteca fácil de adaptar en cualquier caso de mujeres. And here we can see much more bigger structure of texture. Este puedes ver inclusive más estructura en la textura. This is the very young teeth. Este es un diente muy joven. And a lot of patients, females, who want to look much more younger, y casi siempre this library. Muchas veces los pacientes que quieren verse más jóvenes utilizan esta librería. So this is the second library that easy to work with fast smile designs. Y esta es la segunda librería que yo ocupo, que es la más rápida para utilizar en un diseño. These libraries, AIDA and F1, I'm working only with teeth in anterior zone area. Esta librería, entonces ya empiezo a poner otra vez la parte anterior que mencionaba. And I don't like the posterior teeth for designs. Lo único que no me gusta es el diseño de los posteriores. In posterior design, I prefer Germain's library. En la parte posterior yo prefiero la otra librería. This is as AIDA, Germain's library is the library that made with real patient teeth. Esta librería, Hermes, es una librería que utilizamos de un paciente real, que creamos una librería de un paciente real. Look at the utilization. Miren nada más la profundidad. Also, for me, it's very important that these teeth very good combining with lower Hermes teeth. Este también para mí es importante combinar este con la librería inferior de Hermes. With occlusal compass. Con el compás oclusal. Because a few years ago I visited a course about occlusal compass of Poltz. Porque hace unos años yo fui a un curso de la brújula de la oclusión de Poltz. And it helps me to systemize the knowledge in my head about occlusion. Y esto me ayudó a sistematizar mis conocimientos de oclusión que tenía en la cabeza. Yes.
Also, with this library, it's easy to create sequential occlusion from Slavicek. Y gracias a esta librería puedo conseguir oclusiones muy buenas. But we will talk about it in the future. Now we will talk about aesthetics. Pero esto lo vamos a platicar en el futuro. Hoy vamos a platicar de estética. Okay, so for female, for male teeth, for seniors, I'm choosing the M2 library. Y por ejemplo para hombres voy a utilizar la librería M2. Let's upload it. And here we see form, triangle. Aquí vemos la forma. That is easier to integrate. Y ustedes ven que es fácil integrar. With male teeth. Integrar con los dientes. Es fácil integrar con los dientes. So, for a reschedule, Andre, for female is Ades no. And the... Aida and the F1 for female, and for male, I'm using M2. M2. So, Jang Hakto F1, and for male, M2. Okay. Yes. Perfect. Thank you. Let's make design with Nondas Vlachopoulos style. Vamos a hacer un diseño del de con la librería de Nondas. Yes, because it's fantastic dental technician. Es un técnico dental increíble. And I'm trying to design something that will be look near from his designs. Vamos a diseñar algo que tenga más o menos una vista parecida a lo que él hace. So, from here, I'm starting to design three teeth. Entonces aquí empiezo a diseñar solamente mis tres dientes. For the first, I just position it and rotate and scale. Check with photo. Entonces, solo posicionar y checamos con la fotografía. And now I need to do something with the lateral. Inside. Ahora veo que tengo que hacer algo con el lateral. Because it looks not so nice. Porque no se ve tan bien. And this library is very comfortable to work with the tooth parts. Y gracias a esta librería me permite trabajar en forma confortable con las partes del diente. Look how it's plastical. It's very easy to change. Mira nada más como trabajo, es muy fácil de cambiar esto. And this is very important. Y esto es muy importante en las librerías. Okay. And incisor. Y en el incisal. As before, I hold the cusp tips. Como había dicho antes, bloqueo la punta de las cúspides. Choose tooth parts and move it internal. Escojo partes del diente y muevo la parte de arriba hacia la cara interna. Yes, and I need to hide it until I see the gum. Y entonces así ya puedo ver la encía. But in some cases, pero en algunos casos, it's easy to check the position of the gums. Es fácil checar la posición de la encía. We know that this view is absolutely horizontal with eyes. Sabemos que esta vista es completamente horizontal con los ojos. So I believe that we can use this view to check the gym line position. Así que yo considero que podemos usar esta vista para checar la línea de la encía que esté de forma correcta.
So I can understand that I need to change the position of this teeth. Ahora entiendo que puedo necesito cambiar la posición de este diente. And I give hyper volume in this area, especially. Entonces me doy cuenta que tengo que dar hipervolumen en esa área. To demonstrate the patient and the dentist. Para demostrar al paciente y al dentista. What we can do if we will change the gum position. ¿Qué podemos hacer si cambio esa parte en encía? If the patient or dentist says, oh, don't worry, the patient don't need this. Si el doctor dice, no te preocupes, el paciente no necesita esto. I will just move two parts internally. Solamente muevo las partes internas otra vez. But for better aesthetics, in some cases, we need to change the position of gum. Make it symmetry. Pero en varias ocasiones, si hablamos de estética, necesitamos también modificar la posición de la encía. And how I decide to change it? I'm choosing the highest position of the teeth. Here, ¿y cómo decido hacerlo? Uso la posición más alta de los dientes. So I will move the position of 11 teeth to a similar position as 21. Y trato de igualar la posición ahora de mi 11 hacia el 21. Okay, now it's ready. Ahora está listo. Let's upgrade the form of 11 teeth. Vamos a empezar a trabajar ahora con el... As I said, this form I'm liking because it's easy to change. Les digo, me gusta esta forma porque es fácil de modificar. So if I want to make this form more younger, si los quiero hacer más jóvenes, as before, como antes, with reach, I will change the distal part of incisor. Con la cresta empiezo a modificar la parte incisal. And look how it changes. Y miren cómo cambia. Very easy. Muy fácil. And comfortable. Also, I'm saving the view with much more zoom with add custom view. Y entonces yo creo una forma de vista personalizada. Not to make this scale and zoom it every time. Para no estar escalando y haciendo el zoom a cada rato. Okay. These libraries I recommend because it's easy to upgrade. Estas librerías me gustan mucho, como les comento, porque son fáciles de escalar. But sometimes you can understand that this lateral teeth is not good in this situation. Let's change it. Dice, a mí no me gusta la naturalidad de este lateral, entonces vamos a cambiarlo. Let's change on this teeth and try to position it. Vamos a cambiarlo a este y vamos a posicionarlo. Not so nice, but I will upgrade it. Dice, no tan bien, pero vamos a mejorarlo. Let's look how it will change. I think it depends from gum position of lateral teeth. Yo creo que depende mucho de la posición de la encía del diente. So, when I understand that I need to see full vision of this smile. Entonces ahí me doy cuenta que necesito tener completamente la visión de este para hacer el diseño. I will begin the mirroring the teeth. Y entonces aquí es donde ya empiezo a hacer espejo de los dientes. In expert mode, I click the red right mouse button. En modo experto, doy clic derecho. Choose mirror copy individual teeth. Escojo donde dice copia espejo de los dientes. Direct copy. Copia directa.
Espejo. Click on 11 teeth. Doy clic en el diente 11. Move to the 21 teeth. Lo muevo hacia el 21. Choose this in this formula. La escojo en esta ventana que sale. And replace it. Y lo reemplazo. And look, let's analyze how this form will looks. Y van a ver cómo ahora se ve. Okay. And now I can work immediately with two similar teeth. Y entonces aquí ya puedo trabajar de forma inmediata con dos dientes similares. What I will change? Maybe the medial parts. ¿Qué es lo que cambia? A lo mejor la parte media. And I need the similar position in gum area. Y necesito la posición similar en mi área gingival. Sometimes I move it like dental technicians every time make photos for veneers on models. Y muchas veces nos gusta a nosotros como técnicos dentales tomar muchas fotos. And working with the ridges. Y trabajar con los ángulos. Because on this view is very easy to understand the symmetry. Porque en este punto es muy fácil entender la simetría. Check with photo. Checamos con la foto. And maybe I think that I need to rotate the central incisors. Y entonces aquí me doy cuenta que a lo mejor necesito rotar un poco los centrales. I'm choose correct placement. Escojo posición correcta. Click move all simultaneously. Muevo todos de forma simultánea. And move it together. Y los muevo de forma junta. With hold that position. Para entonces tener la misma posición. And let's check with photo. Checamos con la foto. Horizont is okay. El plano horizontal está bien. But I think in this case we need to add some asymmetry. Pero en este caso necesito entender que se hace falta algo de asimetría. Because also I want to show you one little tip. If you want to hide this color of the teeth. Les voy a enseñar un tip si queremos esconder este color de los dientes. When you want to make it in only one color with the model and the teeth. Si quieres hacer de un solo color el modelo y los dientes. You need to click on color texture. Tienes que darle clic en color textura. Monochrome. Moverlo. Click on True Smile, the right mouse button. Darle clic en True Smile, el clic derecho. And choose plaster. Y escoger yeso, bueno, modelo. It's like Gibson. Ajá. Yeah. And now. Y ahora. You can analyze the form of the new teeth. Y ahora ya puedes analizar la forma de los dientes. And how they will integrate in this. Y cómo realmente se integrarían. With other teeth. And I think it looks ok. Y yo creo que se ve bien. Or maybe just need. Probablemente. Not so. Necesito. A little bit smaller. Un poquito más cortos. What do you think? ¿Cómo ustedes lo ven?
for central. ¿Cómo ven los centrales? So, I don't like how looks the lateral. And I think we need to find something that will look like these teeth. A mí no me gusta mucho el lateral. Creo que ni hay que encontrar algo que se vea más como ese diente. Or we can make the copy of these teeth. O podemos hacer la copia de ese diente. Right mouse button click. Clic derecho del mouse. And again, mirror copy individual teeth. Y otra vez copia espejo del diente individual. I will choose copy. Escogemos copia. And click on this teeth. Y damos clic en el diente. And the program do it wrong. I'm clear it. And again, select. Wow. Something goes wrong. This case. Problemas. I don't know why exactly I don't want to select. Problemas técnicos aquí de Exocad. Se pone rabioso luego. We will try to do it manually. Bueno, de todas formas se puede hacer la copia manual. Copy. Failed. Okay. Exocad don't want to help me. Let's try to find any another library. Bueno, no nos dejó la copia. Exocad luego se pone rabioso, pero vamos a buscar una librería que se acople más a lo que él busca. Let's try this from M1 library. Vamos a intentar este de M1, de la librería M1. I think this library is looks like this teeth. Yo creo que esta librería se parece mucho a este diente. Let's try to adapt it here. Vamos a intentarlo. So in this case, the length of teeth is on the lateral. Por ejemplo, en este caso, la altura del diente. Del lateral. We need to replace natural teeth. Vamos a tener que reemplazarla del diente natural. I think it will be enough for this case. Creo que será suficiente para este caso. We can put the cut view. Vamos a poner la vista de corte. Analyze. Y analizar. Is it enough for the future ceramics on veneer or not? Y entonces así podemos ver lo que estamos haciendo. In this case, I believe it's possible to make with no prep. Inclusive en este caso puedo darme cuenta que se puede trabajar sin preparación. And every time when I'm making the motivational mock-up. Muchas veces cuando hago este mock-up motivacional. I working with add-on material. Casi siempre trabajo con material sumatorio. Bueno. If I need to reduce the volume of the teeth. Si luego necesito reducir el volumen del diente. Let's try to do this. Sometimes for better aesthetics we need to hide any teeth that moved away from the arch. Algunas veces cuando trabajamos en estética, si tenemos que quitar un diente que está fuera del arco. So if you work them with manual wax up, you need just to cut away from the Gibson model. Si lo hacemos de la forma manual, nada más pues cortas el yeso. But in digital, you always have the initial model. Pero en la parte digital tenemos el módulo inicial. And if you will change any teeth, any part of the teeth, or the jaw. Puedo modificar cualquier parte del diente, cualquier dato. I will try to do this with these lateral teeth.
voy a intentar hacerlo con este lateral. Free form scan data. Diseño libre de los datos escaneados. And a little bit cut. Y empiezo a cortar ligeramente. Then I will press OK. It will be saved. Cuando dé clic en OK, se va a guardar. Or when it will, in this case, will be more actual to change the position of the gum here. O por ejemplo, en este caso, nos puede ayudar para posicionarla, para cambiar la posición de la encía. And I can simulate it. Y puedo simularlo. With cutting away this part of the model. Quitando material de esta parte del modelo. But dentists can't adapt this in the mouth of the patient. Pero de todas formas, el dentista va a adaptar esto encima de la encía del paciente. So, this is saved. But así que, for analyze and visualization. Esto está guardado, pero para analizar y la visualización. I open tools. Abro las herramientas. And remove mesh. Quito la malla. And select mesh type that called bite rim. Perdón, en añadir quitar malla, selecciono bite rim. When I will choose the bite rim, this it will be additional skin. Cuando escojo esta malla, va a ser una malla adicional. That will be just in the project and can't change the occlusion or other project important parts. Entonces así ya no me puede cambiar ni la oclusión ni otras partes importantes que necesito. So open it. Lo abro. And choose again upper jaw. Escojo maxilar. I will click on the color texture. To click make click it monochrome. En la textura del diente, monocromático. And you can see the changed parts of the jaw. Y ahí puedo ver las partes que he modificado de mi maxilar. And much more important that you can show it to your patient and dentist. Y más importante es, color. Es más importante que yo lo puedo enseñar hacia mi paciente con un color rojo. And when the dentist decide to adapt this mock-up in the mouth. Y cuando el dentista sepa que tiene que adaptar este mock-up al paciente. You can make these screenshots or HTML viewer. Puedo crear esta vista HTML o crear screenshots, bueno, de capturas de pantalla. And he can look how he need to prep the teeth before ahí, adapt the mockup. Y ahí él puede ver cuánto necesita o dónde necesita preparar para adaptar el modelo que yo he mandado. Also, you can make screenshots with this cut view. O inclusive podemos tomar capturas con esta vista de corte. With the numbers that the dentist need to cut. Con el tamaño que el dentista necesita recortar. In cases when I do it in real life, I'm always doing some reports how dentists need to prepare teeth before adaptation of mock-up. Por ejemplo, en algunos casos, cuando yo hago este tipo de trabajos, le mando un reporte al dentista de cuánto necesita tallar para adaptar mi modelo de encerado diagnóstico. Okay, let's back to the design. Vamos a regresar al diseño. Position of lateral incisor. Ponemos la posición de lateral. Okay. Freeform with ridges, just to make little adaptation. Hacemos diseño libre de algunas regiones solamente para hacer la adaptación. To the form of to the real patient teeth. Para la forma real del paciente. With mesial distal parameters. Corrigiendo los parámetros mesial distal. To hide the teeth of patient. Para
esconder el diente del paciente. And very important, when we're working with a motivational mock-up. Y es muy importante cuando trabajamos en un mock-up motivacional. Not to make design on the oral part of the teeth. No hacer un diseño en la parte oral del diente. And make nice... I forgot the word. make it smooth area between your design and the teeth of the patient. Okay, y entonces tenemos que hacer una suavizado, hacer una buena transición entre la parte de tu encerado con el diente del paciente. Little bit changes. Unos pequeños cambios. Also, I want to make a little rotation of this teeth. Vamos a hacer una pequeña rotación para este diente. And let's make again the mirroring. Y vamos a hacer otra vez la vista espejo. Bueno, la copia espejo. Now I'm clicking on the 22 teeth. Ahora le doy clic al 22. And replace. Y reemplazo. And position it. Lo posiciono. Somebody like to work with the ruler and grid on the screen. Hay algunas personas que les encanta trabajar con la regla y con la vista cuadriculada. But I began my digital work with ExoCAD before it was added to the ExoCAD. Pero yo empecé a trabajar con ExoCAD antes de que tuviera estas herramientas. So I don't know why, but for me it's not comfortable to work with the grid and ruler. Pero por ejemplo yo me doy cuenta que, no sé, para mí en lo personal no me es cómodo trabajar con la regla y con la vista cuadriculada. But as before, we check the gum line position. Ahora checamos la posición de la encía. We have absolutely horizontal parts of the screen. Tenemos la vista horizontal completamente hecha y nomás llevamos arriba. And lower part. Y llevamos abajo. So we can check the horizontal position to make it similar on the teeth. Y así podemos checar la posición horizontal del diente de forma muy fácil. Yeah, nice tip. Yeah, here we can make no prep veneer. But here we need to make prep, and it's normal. En el 22 no necesitamos preparación, pero en el 12 estamos dando cuenta que sí necesitamos una preparación. Because dentists must understand that they need to give to the technician the space for the future aesthetic rehabilitation. Porque el dentista tiene que entender que tiene que dar al técnico dental el espacio suficiente para hacer la rehabilitación. That's why I'm loving the digital technologies. Es por eso que a mí me gusta la tecnología digital. Because, as I said before, I'm making the reports for my dentists. Porque como ya había mencionado, así hago mis reportes al dentista. And which types I tell about. Screenshot, as you know, it's easy to make. Y como les había mencionado, es fácil hacer screenshots para mi dentista. Second way is to send to the dentist HTML link. La segunda que yo hago es mandarle un HTML a mi dentista. Or you can share it with the dental share web view link. O puedo hacer un share con el dental share. O sea, puedo compartirlo con el dental share. Mm-hmm. I will click save it as a patient name or second name. Save. Guardo el paciente. If I click here, save visible objects only, all other parts that hide it in the groups show hide.
Si le doy clic en esta parte, todo lo que esté escondido no se va a mostrar. Dentist will see in this link only that we have on the screen. El dentista solamente va a ver lo que tenemos en la pantalla. You can custom password, but pues, I'm usually not add it. Puedes poner una contraseña, yo normalmente no lo hago. Continue. Yeah, you can encrypt it for the FBI. If it's a patient from the FBI. KGB in Russia, we called it. Ah, KGB. Yeah, yeah. Soviet Union. Okay, now I need to open the Explorer. Ahora, look, your dentist or patient can open HTML link on the PC. Abro el HTML de la PC y me abre al navegador. And he can move it as he wants. Y así él puede verlo como necesita. But it's a problem. Pero es un problema. Because for the dentist, it's hard to understand how he need to move it, which view he need to choose. Sí, porque para él es complicado, como no conoce, saber dónde tiene que mover y qué vista usar. So, now I prefer not the HTML or web view. A mí no me gusta el HTML ni la vista en navegador. I prefer Yo prefiero to create video about crear un video. And just run Bandicam. Y solo correr Bandicam. I'm using a laptop that already have the microphones. Y tengo una laptop que tiene micrófonos. I'm run the record and talking about hello, let's look on the design. Here you need to cut these teeth. Let me show you how much you need to cut. Yeah, y ahí le empiezo a hacer un video grabándole. Mira, aquí tienes que tallar, esto es lo que necesitas rebajar, tanto necesitas tallar aquí. What you think about this design? ¿Qué opinas de este diseño? So, everything that I want to demonstrate to the dentist. Todo lo que quiero demostrarle al dentista. I'm doing not with the screenshots and not with the HTML or 3D files. Y así hago mejores screenshots sin el HTML sin la vista de navegador. Video is the most effective way to consult your dentist or patient. Video es la mejor forma de demostrar a tu paciente o a tu dentista. And also, give me a minute. I want to upload on this laptop my presentation. Esperen un minuto, voy a cargar mi presentación en esta laptop. If you wish, we can have now time for questions. I don't know. So you have time to... Yes, let's. Bueno, aquí ya ha presentado un poco André de lo que él hace. Espero que les haya gustado mientras lo que ha presentado. Abro pues ahorita la sesión para que puedan... preguntar lo que necesiten, cosas que han visto, cosas que han tenido dudas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda que necesite quitarse o que quiera preguntar. Ahora es el tiempo. Let's wait a minute. Okay. If not, just continue. But let's wait. I don't know, maybe they have. Okay, I think they don't have a question. Okay.
I will open my presentation that I made maybe 3-4 months ago. It's on Russian language, already uploaded to the YouTube, but I will comment you important things that I want to share with you with this presentation. Esta es una presentación que yo tengo. Esta presentación normalmente estaba en ruso, pero he cambiado para que ustedes puedan ver y presentarles cosas importantes cuando llevo una planeación estética. Okay, about photos. These things I want to see for the dentist. This cuando, is the full frame camera. Cuando hago fotos necesito una cámara full frame. This lens. Este lente, el de 100 milímetros. Because with this lens we can see the full arch combination in a line of the photo and the scan. Porque con este lente puedo tener una combinación completa entre el escáner y la imagen. Also, we know that somebody prefer the workflow with the 3D scanners of the face. Y conozco a varias personas que prefieren un escaneado 3D de la cara. I tried the Bellos. Yo tengo aquí los parámetros. I tried Sense from 3D Systems. Ah, perdón, yo probé el Velus 3D, yo probé el Sense de 3D Systems. And I want to say you that this is hard to use in usual workflow. Y déjenme decirles que esto es muy difícil de utilizarlo en un workflow normal. Because it is complicated. Porque es complicado. You need to make different scans with some markers on this side. Tienes que hacer algunos escaneados con unas cosas en la cara, con unas cosas, unas bandas en la cabeza. Or you can need to make special folk with geometry to combine different face scans. O tienes que hacer un tenedor especial para que logre la combinación. And I know that Fernando Polanco from California working with this Artex Spider Scanner. Y yo sé, por ejemplo, Fernando Polanco de California que utiliza el Artex 3D. He is genial, genius man who work with 3Shape, Exacad and different software and scanners. Él es alguien genial, es prácticamente asombroso cómo trabaja con otros softwares, con otros con estos tipos de escáneres. So all these scanners we need to move to the trash. Así que todos estos escáneres tenemos que tirarlos a la basura. Because only this face scanner can combine face scan with teeth scan without any other scans. Porque gracias a este escáner, el Artec, es el único escáner que puede combinar el escaneado de cara con el escaneado STL que tenemos de los dientes. You just, like on the photo, put a few points and combine it. Solamente ponemos algunos puntos y nos logra hacer la combinación. But it's expensive. Pero es caro. I want to say this is not the tool, it is a toy. No diría que es un juguete, sino más bien este ya es una herramienta. Because the basic parameters that we want to understand with aesthetics. Porque los parámetros básicos que tenemos que entender de este producto. We can get with different photos. Tenemos que tener diferentes fotos. With phonetic, maybe FSS, something with different photos, just. Necesitamos diferentes fotos donde nos hable de fonética. And uploading this to the ExoCAD with Smile Creator in different time. Y cargar esto hacia el ExoCAD de diferente forma. And this is a cheap way to individualize the aesthetic parameters. Y esta es una forma económica de individualizar los parámetros estéticos. And I want to show you a little video that changed my vision of the 3D scanners of the face. Voy a enseñarles un pequeño video que a mí me cambió la forma de pensar acerca del escaneo 3D. Let's watch it. Vamos a verlo.
Maybe you saw it on the Facebook. Yo creo que seguramente ustedes lo vieron en Facebook. It's not matter what he said now. No importa lo que él dice ahora. It's important what you see. Es importante lo que ahorita ustedes ven. Robert De Niro. Es Robert De Niro. Ian McKellen. Ian McKellen. This is AI. Deep fake technology. Ahí es donde es la tecnología que nos engaña. So, server changed the face of the man and integrated to the video with another man. Este es un software especial que integra la cara de las personas y sigue el video. And sometimes you see and understood that something is wrong. Y luego entonces vas viendo que algo está mal. But sometimes it's very, very nice. Pero unas veces está bastante, bastante bien. So, what if the dentist will make a little interview with our patient, just position 3 or 2 cameras in different view to the patient? Entonces, aquí estaría bien que el doctor hiciera una entrevista al paciente poniendo 2, 3 cámaras alrededor de él. Talk with him about what he think about something, blah, blah, blah. Platicando con él de cualquier tema. 5 minutes of interview. 5 minutos de entrevista. After he making scans or impressions. Después de él haber hecho algún escaneado o alguna impresión. After this dentist send it to me or to you, you make digital design. Después de esto, cuando te lo manda, tú no haces el diseño digital. And send your design to the server. Y mandas tu diseño hacia el servidor. And artificial intelligence. Y la inteligencia artificial. Don't need to integrate full head. No necesita integrar toda la cara. Only one area of the teeth. He needs to integrate to the face of our patient in video. Solamente necesitas integrar una pequeña área del diente. The next step, you just upload the link and send it to your dentist and patient. He open it in Instagram or in WhatsApp. Entonces tú se lo mandas al paciente en Instagram o en WhatsApp. Or if you prefer the Telegram is the best messenger. Yo se lo mandas por Telegram. And most safety for KGB and CIA. And the FBI. Telegram el mejor sin vista de ninguna inteligencia. So I believe that this technology move away face scanners. Así que yo creo que esta tecnología va a mover el escáner facial. But it's only my opinion. Pero es solamente mi opinión. As I before told you, that I'm working with free forms when I need to do it fast. Estas son las herramientas que yo utilizo, que platicábamos, que me hacen el trabajo más rápido. You can see it on this slide. Pueden verlo en esta diapositiva. And let's move forward. We can mill or print, it not matter. And this, the first case, that also was... demonstrated to my dentist. Es el primer caso que yo trabajé demostrándole a mi dentista. It was the first case when I understand that video format is the best format. Y es el primer caso que yo trabajé donde di a entender que el video es la mejor forma de entender. On this video I'm talking in Russian, but it's not matter. Este video hablo en ruso, pero pues no importa. You can see that I'm just choosing different views with teeth. Así se van dando cuenta que utilizo diferentes vistas enseñando los dientes. I'm concentrate the view on that things that I think is important. Y me concentro en las partes que son importantes.
And dentists don't need to try to find where I need to look, what I need to choose. He just watching this video on his smartphone. Y así el dentista no tiene que estarse moviendo, ah, ¿dónde tengo que mover? ¿Qué tengo que hacer? Sino el dentista entiende lo que vas a hacer. This is the service. Sorry, Andre, which service. Library uh-huh. that patient have? A library I will show you before on another pick. That F6. One. F6, okay, thank you. Also nice anatomy, but not always it's comfortable to work with. Okay, no es una librería confortable de trabajar, pero es la librería que trabajamos en este caso. Oh, this is my lovely case. Ese es un caso increíble. Here you can see the girl that got problems with anterior teeth and get some composite restorations. Ya, aquí podemos ver un caso de un paciente que tenía restauraciones de composite, muchos problemas en el área anterior. And this is the best case to demonstrate to you that you need to start to work with photo if you not do it before. Y este es el mejor caso que nos demuestra por qué empezar hoy en día con fotografías si no lo hacías antes. Because when we will combine the photo with the scan, we will see this. Porque cuando combinamos la foto y el escanear, vemos esto. Absolutely terrible restorations. Restauraciones completamente terribles. Yes, and when we will combine it with the face. Y cuando lo combinamos con la cara. Look how it. What we got. Vean esto, vean lo que tenemos. Yes, and this was a part of the motivational for the treatment. Y esta es una parte donde tenemos que trabajar en el workshop motivacional. Yes, I designed some teeth. It was very hard case for design. Diseñamos estos dientes. Fue un caso muy complicado de hacer. This is not that way, as I thought before, that I need to work fast. Esta no es la forma en la cual decíamos antes que yo hacía rápido. Because I need to try to start this case 3 times. Yo tuve que empezar este caso 3 veces. And I don't like it, and repeat it again from the beginning. No me gustaba y lo repetía otra vez desde el principio. And when we got this design, I'm not saying that this is fantastic, good. This is the compromise case. No podría decir que este es el mejor diseño o es un diseño súper estético, pero es un caso comprometido. But she liked it. ¿Cómo a ella le gustó? And we will tell her that this aesthetics we can't get with this situation. Y le comentamos a la paciente que la estética no es algo que puedo sacar con su caso. Without orthodontics. Sin ortodoncia. So she think about it. Ooh, it's for me not important. Just help me with what you can do. Y ella dijo, no importa, solamente ayúdame a sacar algo que pueda trabajar. As usual, patient want to get the result fast. Así que como el paciente quería tener resultados rápido. But here, these screenshots and my report. Pero con estas capturas de pantalla y mi reporte. Help to the dentist to tell the patient that without orthodontics, it's impossible. Y le ayudó al doctor a decirle al paciente que sin ortodoncia es imposible hacer algo bueno. So we print models and one more. In digital or in manual, we also have some problems with the precision. Y en la parte digital, no, a veces tenemos problemas con la recesión. And I love the tools that I use. Y ella amó los dientes que usó. 3D printer and ExoCAD with photos. You can see that this is the photo of mock-up in the mouth. Gracias a ExoCAD y a la impresión 3D, ustedes pueden ver que esta es la foto del mock-up. And I decide
to upload the photo to the smile design in Exocad. Y entonces yo uso esta foto para el smile design de Exocad. This is the model that was printed. Ese fue el modelo que nosotros imprimimos. From this model was made the impression to put the mock-up in the mouth. Ese fue el modelo que utilizamos para el mock-up. And let's look how it combines. Y miren nada más cómo se combina. 100% of the precision. 100% de conservación. And this picture, for me, is important, but with the good tool and understandings of the workflow. Este es algo que tenemos que destacar cuando comprendemos los workflows de ambos lados. We'll give you the perfect result. Nos va a dar el resultado perfecto. Sorry, Andre, I got a person that raised the hand. David. David, alguien alzó la mano que tenía una pregunta. No. A lo mejor tampoco. ¿Preguntas hasta ahorita? No, creo que no. Bueno, ya me dirá por el chat. Yeah, sorry, Andre. No, Andre. So, but you need to understand that you and your dentist is a team. Hay que entender que cuando trabajan en esto, el dentista y el laboratorio son un equipo. And everybody need to understand the important parts of this workflow. Y todos tienen que entender las partes importantes de este workflow. You need the synergy of your team. Necesitas la sinergia para poder conseguirlo. And this is the recept of the successful treatment. Y este es un resultado de un caso exitoso. Photos with different views. After this, we decided to make some changes in design and send the patient to the orthodontics treatments. A lot of work before we start to design new aesthetic veneers. Hicimos varias fotos, le comentamos al paciente, se fue a ortodoncia y antes de trabajar con sus restauraciones finales. This case in progress, and I don't know which step is now. Este caso está en proceso, no sé en qué parte está ahorita, pero se está trabajando. Because maybe you don't know, in Russia we are on the self-isolation for the end of the May. Ya, yeah. Porque pues como ustedes saben, ahorita Rusia está pues en ¿cómo se llama? That's why today I'm sitting on my kitchen and talking en cuarentena. Es por eso que ahora ven que aquí estoy en mi cocina. So when I will back to the work, I will contact with this dentist and talk about the future of this case. Cuando regrese a mi oficina, voy a contactar al dentista y ver en qué sigue el paciente. Okay, and I want also demonstrate you final case in this presentation, and I think we will finish this part of the our webinar with demonstrating you the workflow with CBCT. Les voy a enseñar un caso final del workflow del CONBIM y así terminamos con mi presentación de esta primera parte. As you know, in Exocad we also can integrate CBCT. This is the intraoral scan for temporary composite crowns for orthodontics also. Como ustedes saben, podemos integrar el CBCT hacia Exocad. Por ejemplo, para las coronas temporales. So para pacientes con ortodoncia. CBCT with the teeth. Ahí tenemos el CBCT con los dientes. In this case, my dentist called me and told me, you need to do the terrible teeth. Y en este caso, el doctor me marcó y me dijo, aquí tienes que hacer unos dientes terribles. I asked him, what you mean? And he said that they must be placed in different views. Entonces yo le dije, ¿a qué te refieres? Y él dijo, tú tienes que ponerlos en formas diferentes. Because in this case, we need to follow the
root angle position. Porque en este caso tenemos que seguir la posición de la raíz. Because dentist before him, porque el dentista antes de él, decided to change the orthodontic problem with prep of the teeth. Entonces el paciente, el doctor pasado había decidido cambiar la ortodoncia por algo que a lo mejor fuera estético. And as we can see, it's not aesthetic crowns. Y como puedo ver, pues no son coronas estéticas. So now our way is to create good composite crowns that will follow the root position. Entonces aquí vamos a crear coronas temporales siguiendo la raíz del diente. And send our patient to the orthodontics. Y mandar al paciente hacia ortodoncia. As you can see, in Russia, my dentist prefer the complex treatment. Entonces, como ustedes pueden ver, en Rusia casi siempre los doctores prefieren un caso que sea más complejo. And it is for me very important. Y para mí es muy importante esto. Because I understand that we can give real good quality treatment. Porque así puedo entender que podemos dar un tratamiento de muy buena calidad. And I understand that I'm not only design teeth. Y así puedo entender que yo no nada más diseño dientes. I'm working in the team. Trabajamos más bien en un equipo. To make the life of the patient better. Para hacer la vida del paciente mejor. This is the real treatment. Este es el caso real. Okay, so let's go forward. Así que vamos this a ver. Is not good CBCT. No es un buen CBCT. But important that we can see the roots of the central incisors. Pero lo importante es que podemos ver las raíces de los centrales. And we can see the crowns that were made before. Aquí podemos ver las coronas que se hicieron antes. Next step, I need to choose the prep line for one teeth and second. En el siguiente caso utilizo, bueno, en el siguiente paso utilizo, marco las líneas de terminación. And this is design that I made in this case. Y este es el diseño que yo hice en este caso. Terrible teeth, ugly teeth. Dientes terribles, dientes feos. But the crowns follow the root position. Pero las coronas siguen la posición de la raíz. And because we will work with orthodontics, porque cuando trabajamos con orthodontia, the position of the teeth. Se va a cambiar la posición de los dientes. In this case, as you can see before, look at this prepared teeth. En este caso, vean esta preparación. And position of another. Y la posición del otro. Because we got too much forward position of the vestibular part of the teeth. Porque los tenemos demasiado vestibularizados. And I decided to cut it away virtually. Y yo decidí cortarlo virtualmente. But how dentist will understand how much he need to cut away from the teeth before he will cement the crown? Pero como el dentista va a entender cuánto necesita cortar para cuando cemente la corona? I decide to create guide. Y decidí crearle una guía para cuando prepare. It was the only crown with the screw with channel. Entonces fue la única corona que yo hice para crear esto. Fue la única guía que yo creé para hacer esto. It looks like this. This is the minimal thickness for this crown. Vean esto, este es el grosor mínimo para la corona. Okay. So what I made? I made the crown in CLM, selective laser melting. Y yo hice la corona en este metal sintetizado a láser. We have two printers for selective metal printing. Tenemos dos impresoras para este tipo de materiales. One for titanium, second for cobalt chrome. Tenemos una para titanio y una para cromo cobalto.
So it was easy for me just to print it with metal, not with the resin. Okay, entonces yo lo imprimí, fue fácil para mí imprimirlo para la de metal. Because when they just, if this will be from PMMA or something like resin. Porque si tú le das al dentista esto en PMMA o algo en resina. It's easy to lose control of the cutting machine. Es fácil perder el control de la pieza cuando esté tallando. But metal. Pero el metal. Easy to control. Ahí sí tienes que controlarte. But for you, it will be helpful also with the resins. I made this with metal only because it's easy for me and it's fast for me. Yo hice, para ustedes les va a ayudar mucho lo de PMMA. Yo nada más hice este en metal porque para mí es más fácil y tuve más control. And on this slide, you can see how it was in the mouth. Y en este diapositivo pueden ver cómo es que terminó esto en boca. I think it's very comfortable for dentists to cut away part of the teeth. Aquí creo que le ayudó mucho al dentista cómo cortar rápidamente. Of course, every step of this design and preparings, I talk with him about this workflow and demonstrate him my reports. Obviamente todo esto yo se lo demostré en mis reportes para que lo pudiera hacer. Okay, in lab we mill the Emberino from Creamed. This is a composite. En mi laboratorio nosotros fresamos el Ambarino, es un composite. It's very important because we planning to work with brackets and PMMA it's not working with brackets. Es muy importante porque este PMMA, bueno, este material trabaja con brackets y el PMMA tradicional no trabaja con brackets. Because they need adhesive fixation. Because they need what? Adhesive fixation. Porque necesita, perdón por no poder traducir este término, para mí es nuevo. Adhesive, what? Fixation of the crowns to the brackets. Ah, ya, necesita fijación adhesiva. Sí, sí, perdón, gracias César. Sí, necesita fijación adhesiva hacia los brackets. So this is how it looks polished. Y así es como se ven las coronas pulidas. And a little bit I will show you that we'll do in future. This is my conception of vision aesthetics with natural. Este es un poco de lo que trabajamos, este es lo que hacemos, les voy a enseñar rápidamente. Este es mi punto de vista acerca de la naturaleza. And I will show you that I decided to combine Shape of Nature collection of the anterior sets. This. Esto es lo que yo hago, es un poco de combinación entre la forma de natural de los dientes y mis trabajos. Sorry, Andre, they asked me if there is a pre-treatment for the fixation of the bracket, maybe like air abrasion or just adhesive. A pre-treatment from the Ambarino to the bracket. You need air abrasion or just cement the bracket and that's all? Oh, I don't know how it was because I'm only technician and dentist send it to the another orthodontist, so I don't know how it works. Sí, esta parte... Composite much more better to fixation with brackets. Sí, habría que investigar el material, César. A lo mejor, muchas gracias por tu pregunta, muy buena. Sería checar con el material cómo es que se logra, pero yo quiero imaginar que solamente una parte cementada y algo debe tener el PMMA que logra una mejor adhesión hacia el bracket, pero habría que ver eso. This tooth is a real patient tooth combined with the root from his CBCT. Este es un diente, por ejemplo, que es de un paciente real combinado con su raíz del CBCT. And this design. Y este es uno que diseñé. Was made from the sphere. Fue hecho a partir de una esfera.
Yes, so this is my new course that I'm now preparing. Este es about understanding of the real shape of nature. Este es mi curso que ahora estoy preparando para que ustedes puedan entender cómo es que se consigue la verdadera forma de la naturaleza. Here you can see that I'm preparing a lot of teeth of real patients. Vean cómo yo empiezo a tratar muchos dientes de los pacientes. Yes, I'm trying to show you. Les voy a enseñar un poco. I'm analyzing a lot of CBCTs. This is not the good CBCT. Analizo demasiados CBCTs, no tan buenos como este. Yes. I have good results with CBCTs. A veces tengo buenos resultados de los CBCTs. So, this will be my new course. This is the, my vision of shape of nature that I will demonstrate in future. Esto es lo que yo hago. Esta es mi visión de la forma de la naturaleza que enseñaré posteriormente a ustedes. Not just to look how it nature decide to create teeth. Porque a veces no tenemos una forma muy bonita de los dientes. We need to understand the full vision. Necesitamos entender la forma completa de los dientes. That's why I'm searching cases, different cases with nice forms. Por eso trabajo en ciertos casos con formas buenas. And preparing these study models. Y entonces empiezo a preparar estos modelos de estudio. This course will be about not working with libraries of teeth. Este curso va a estar disponible para no trabajar con librerías de dientes. This course will be about upgrading the your knowledges and the skills of creating from nothing to the tooth with root. Este curso va a ser para trabajar de la nada y crear formas de los dientes. So, but it will be in future announces. Now I'm not ready to. Eso pronto se anunciará. Ahorita no está disponible, pero ya lo verán. If you have questions, please ask me. Si tienen preguntas, por favor hacerlas. They ask me one. to get the articulator table that did you scan the table scanner? Yes, let's do something like this. Write me. I will send you my link for Facebook for a virtual Artex system. Okay, I prepare some special files. Here you can read the names. Mm-hmm. So I will give a link and you will upload these files. All these files calibrated with virtual Amangirbach Artex. So you can try test files. Okay. Bueno, lo que comentaba Andrei, si es algo que él escaneó, algo que él calibró, algo que él ya tiene trabajado, realmente era el tema principal de la conferencia. Salió este tema por el tema de que mucha gente me había preguntado y la verdad, yo a ustedes les quiero dar a conocer quién es Andrei Bachmago, porque es que yo lo sigo tanto, porque es que es muy bueno a mi gusto. Entonces, esto es una muy buena introducción a su ideología, ¿no? A lo que él piensa, a lo que él ve. Y posteriormente vamos a trabajar algo con Ceramil Mind y poder hacer esto a través de, para que ustedes tengan el Artex. Estamos trabajándolo, he hablado con Aman, va a ser un tema muy bueno y vamos a dejarlo como la premier oficial, pero más o menos como por fechas de junio. ¿Vale? Entonces manténganse al tanto en mi perfil. Si ustedes quieren ver este tema antes, contacten a Andrei de forma ya personal, Andrei Bachmago, así está en Facebook. Pero yo oficialmente se va a lanzar como por junio. Junio, julio, más o menos, ya les haré llegar eso.
Yeah, sorry, Andre. Yeah. Okay. Thank you for your attention. Ya está, gracias por su atención. Hope we will meet with you later in our futures webinars. Espero que ustedes puedan tener más contacto conmigo en el futuro. Andre, I know that you have a canal, a channel YouTube. On YouTube. Yes, I have, but most of the content is on Russian language, so. But maybe they can see. Yes, it called CAD/CAM Dental. On YouTube? Yes. So it's easy they to can find. Follow you? And do you have Instagram? Instagram also you can find with, I will show you. This one, Instagram, Andrei Bachmago. Where is it? I see it. Yeah. Thank you. Sorry. No. Articon Dental. This is our company Instagram and Facebook. But all content is making on the Russian language now. So maybe in future we will make some content to this English. And then subtitled in Spanish, maybe. Maybe, I don't know how it will be in future. Because we're planning to make works on the all over the world. Now we are working with the nearest countries as Dental Lab. But I know we're talking about some work for with American dentists from California. Mm-hmm. Maybe they will send us files. Mm-hmm. In digital workflow, but now I don't know at all. Okay, perfect. Bueno, pues eso es todo por André. Ahí les dejo por si quieren llegarlo a contactar. André, thank you very much about your for your time, for your way to teach us the things you do. I really appreciate that and hope we can talk about Artex workflow in the future. Don't worry for the time. June, July, August, we have time enough. Okay. Don't worry, we have a lot of time. And hope to have you for 2021 here in Mexico. Bueno, para que ustedes lo sepan, estaba yo hablando con Andrei y estaba, bueno, yo espero traerlo a México este año. Queríamos traerlo, pero bueno, o sea, esto de la cuarentena, pues, es complicado hoy en día, pero espero yo poder traer a Andrei y enseñar un poquito más de esto y enseñar lo que él tenga en ese momento nuevo para el 2021 aquí en México. Thank you very much, Andrei. I'll tell you that I have a little dream that I need to come true. I want to visit all Latin American countries. And now we started with my wife from the Cuba, so I have a lot of countries to visit. yeah, and you will be in Mexico, that's for sure. Don't worry. Okay, thank you. So have a nice day, have a nice evening. Thank you for watching, and bye bye. Thank you, Andre. Thank you very much. See you. До свидания. Nos vemos. Cuídense mucho a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.